funcionamiento de los sindicatos que veo, digamos, casi día a día, yo no sé, yo creo que puede haber oposición sindical a esto de que un trabajador, que me parece muy buena idea, ¿eh? O sea, que un trabajador pueda cambiar de puesto de trabajo según las circunstancias, etc. Yo la rigidez que veo en la actitud sindical, tú hablas evidentemente de que hay que hacer diálogo social y estoy completamente de acuerdo, pero no sé, es la dificultad que veo yo personalmente. Bueno, yo veo muchas más. O sea, esa es una. Yo pienso que realmente estamos muy lejos de ese modelo. Ahora, por lo menos saber hacia dónde creo que deberíamos de ir está bien. También es verdad una cosa, que yo creo que dentro de los sindicatos debemos de diferenciar. O sea, yo creo que hay gente dentro de los sindicatos, yo diría que quizá gente más joven, que está más por la labor de empezar a entender, sobre todo que empieza a ver que el mundo está cambiando, ¿no? Yo más bien confío en esos que en la gente más establecida. ¿Se oye mal? Sí, ahora mejor. Sí, entonces yo también pienso, pienso que los sindicatos en general, mi opinión es que están muy lejos. Yo creo que aquí en estos momentos hay dos problemas enormes en los agentes sociales. Lo primero es que lo que hemos visto, y yo en este caso lo digo desde CDA, es un inmovilismo enorme por parte de los agentes sociales. Prefieren el status quo, aunque sea malo, a cualquier posible cambio. Y esto lo vimos perfectamente cuando quisimos cambiar, hicimos la propuesta del contrato que se llamaba contrato único, que es este contrato, digamos, que llamamos el contrato de igualdad de oportunidades. La resistencia por parte de los empresarios era brutal y la resistencia por parte de los sindicatos también era brutal. Y lo que al final nos dimos cuenta era que lo que no quieren es cambiar. Entonces, el sindicalismo o evoluciona o se va a morir, porque realmente la gente joven no se ve para nada implicada en los sindicatos y las mujeres tampoco. Y realmente el futuro es de los jóvenes y desde luego va a haber muchísimas más mujeres en el mercado de trabajo de lo que hay ahora. O sea, ese votante medio que tienen ahora de personas muy relacionadas con la industria ya casi de 50, 50 y tantos años, eso o lo renuevan o en 15, 20 años están en vías de extinción. Entonces pienso que tienen un momento para mirarlo. Yo creo que hay alguna gente joven, por ejemplo Unai Sordo, que es de Comisiones Obreras, en estos momentos está muy relacionado con sindicalistas europeos. Ojalá se le pegue algo, de muchos de ellos, porque realmente a mí me ha impresionado sindicalistas europeos con una visión enorme de futuro. Entonces, bueno, este es otro de los sectores que yo creo que tiene que avanzar, sin duda. Sara, yo también me uno en la felicitación, sobre todo por una presentación tan clara, que es tan de agradecer porque se aprovecha absolutamente todo, desde la primera transparencia hasta la última. Enhorabuena, ¿verdad? Oye, yo tengo, como cuando hablamos del paro estructural, que efectivamente es muy difícil de erradicar, y ya se empezaron una primera transparencia de los plazos de recuperación, tengo como tres o cuatro pronósticos de recuperación. El más grande es de, que todavía no lo ha cambiado, de BBVA Research, son gente yo creo que bastante seria, que ponen el plazo de recuperación de los niveles anteriores a la crisis en el 2025. Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea, NAIRU y todas estas estimaciones consistentes en la inflación, lo ponen un poquito antes, pero también muy. He visto ahora alguna, no puedo decirte la fuente porque me la he separado antes de ayer, pero me pareció una fuente relativamente aceptable, que ya había pegado un avance importante de recuperación al 2020. Todavía falta mucho, pero bueno, que se piense que 2020. ¿Cuál es tu estimación? La verdad es que yo, a mí no me gusta nada hacer pronósticos, tengo que reconocer, pero lo que sí ha hecho el BBVA Research, yo creo que bastante bien, es subir el paro estructural. En estos momentos lo considera el 18%. Estábamos en el 14% antes de la crisis
y ahora considera que la tasa de paro real estructural es el 18%. Eso significa, ahora tenemos el 23%. El 18% no va a ser empleable simplemente por la recuperación del ciclo. Entonces, claro, y depende muchísimo de qué hagamos, porque ese es el verdadero núcleo del paro estructural, de nuestro paro. Es esos que realmente tienen difícil empleabilidad. Y entonces depende muchísimo de qué se haga para recuperarles. Si efectivamente empieza a funcionar una formación profesional adecuada, pues estos ninis empezarán a trabajar. Si no se, si se hace algo con los mayores de 45 años, y hay planes locales o comarcales, y se hacen políticas de formación y recolocación, pues estos individuos se recuperarán. Y si no, pues estamos hablando de que estos 2 y pico millones no se van a recuperar, y entonces, bueno, pues no sé cuánto tardaremos en llegar. Hombre, hay estimaciones. Ahora, por ejemplo, tenemos 3,5 millones, ¿no? Y este año hemos creado, en términos redondos, 500.000 empleos. Supongamos que fuéramos durante varios años a la misma tasa, pues nos quedan otros 4 o 5 años. No está claro que podamos crecer mucho más. No está claro. Porque por mucho que haya gente que dice, no, es que ahora hemos empezado a crecer, pero ahora vamos a empezar a crecer muchísimo más. ¿De dónde? ¿De dónde? Porque la economía interna está profundamente endeudada, porque Europa tiene verdaderos problemas de crecimiento y porque estamos envejeciendo. Y este es otro problema enorme. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado al final de este año? Yo creo que ha habido un efecto de repunte de consumo importante, y la razón es que había gente que tenía una capacidad de ahorro y que de alguna manera, al ver que la cosa se ha relajado, ha gastado más. Pero esto es algo relativamente temporal. Esto no es algo que vaya a seguir con esta tendencia durante mucho tiempo. Las tasas de crecimiento mayores al 2-2,5% es muy difícil pensar que las vamos a ver de manera sostenible. Y por tanto es difícil pensar que recuperemos estos 5 millones de trabajadores. Aún así, las expectativas modifican tanto el comportamiento que yo no me atrevo realmente a hacer pronósticos. Ahora, que dado que tenemos este paro estructural tan enorme que nos va a costar salir de esta recesión, a mí no me cabe ninguna duda, pues al menos 5 o 6 años más. Por tanto, en el 2020 me pongo, vamos, sería casi impensable pensar que sería más corto. Pedro, tú querías... Perdón. Sara, pues gracias por la exposición, y además, no te voy a dejar más que poco, van a sentirlo sobre la foto. Pues sobre todo, el correo, que sacan las fotos horribles. Porque ya les he dicho que ya está bien de que me salen cosas tan feas. No sé, no sé, te digo. Bueno, has dicho varias cosas sobre las que podía opinar, pero voy a centrarme en una que a mí me ha clarificado mucho. Has puesto una gráfica, la que has puesto, que es, estaba el paro de, digamos, paro estructural, que llama la gente de 45 años, y tal, que era de Europa, era una gente que tenía una competición viva, y nosotros teníamos un ping pong, que pegaba. Claro, la lectura de eso es a salir corriendo. No, no, porque ahí afecta, eso es la tasa de paro de larga duración, pero sobre todo los activos, sí, con lo cual no es tanto para salir corriendo, teniendo en cuenta que nuestro desempleo ha subido muchísimo más que en Europa, por tanto eso está ahí dentro, ¿eh? Sí, pero no todo por esa dificultad, sino por la interpretación que yo he hecho, probablemente está bien. Entonces digo, claro, el problema no viene exclusivamente, digamos, por la oferta de la mano de obra, ni por precio. Para bajar, imagino que no va a bajar. El problema es que la estructura económica no funciona. Y el problema no está tan en la parte de los costes salariales, que también, pero fundamentalmente en la parte de la economía productiva, de asumir cualquier crecimiento, porque salvo que eso sea, diríamos, el futuro óptimo, o sea, es decir, el nuevo futuro sea ese. Pero a mí me ha dejado un poco muy preocupado. El problema, a mí me gusta tu política de acciones directas, pero veo que donde hay que impedir más, no es en el campo del empresariado. Bueno, o creamos y cambiamos el perfil, o no vivimos eso. Sí, bueno, lo que, o sea, todo lo que yo pongo ahí sobre cómo, porque claro, yo venía hoy aquí a hablar del mercado de trabajo, ¿no? Y por tanto, para que realmente el mercado de trabajo se reactive, hay una premisa fundamental, que es que crezcamos. O sea, lo primero que hay que hacer es crecer. Y por tanto, eso realmente dará alas a la demanda y por tanto a la creación de empleo. Por tanto, hay una primera premisa que es crecer.
en el momento que crezcamos habrá más demanda y mi sensación es que habrá muchos desempleados que se colocarán. Pero cierto es que como no ha habido demanda y el paro ha sido de tal, de una devastación tan brutal, entonces la gente caía al desempleo, bien por ERES, bien porque por contratos temporales, y lo que no ha hecho es salir. Y como ha durado tantos años, pues lo que ha hecho, lo que ha pasado en... Porque es que en ningún país el paro ha crecido con estas dimensiones. Entonces, claro, si llega a unas dimensiones muy fuertes el paro y además nadie sale, esa es la cosa, ¿eh? Entonces, por tanto, lo primero es, ha habido un problema de que no hemos tenido demanda durante muchos años y esto ha disparado la falta de creación de empleo y posiblemente que ahora que salimos vamos a tener que pensar en nuevas cosas que vendamos a nuestros nuevos bienes y servicios. ¿Por qué? Bueno, la construcción ha supuesto durante los años previos a la crisis el 15% del empleo y ahora está en el 6%. No creo que suba más allá del 7, el 8%, digamos, a largo plazo. No debería. En las economías sanas que tenemos alrededor, la construcción ocupa más o menos el 7, 8%. Por tanto, estaremos viendo ahora un pequeño repunte. No creo que subamos más allá del 7, 8%. Por tanto, tenemos que pensar en esos 5 puntos de personas que hay que recolocarlos en otras. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar. Y ahí es donde hay que pensar en tratar de poner las condiciones para que aquellas empresas que puedan pensar que hay nichos de actividad, lo puedan realizar. O sea, tenemos los dos problemas. Hay que crecer más y hay que pensar en realmente nuevas salidas. Entonces, aquí hay gente que es dentro de la corriente, digamos, académica, hay claramente como dos vertientes. Hay unos que piensan que la nueva economía, que la digitalización, que todas las tecnologías va a abrir nuevas posibilidades de empleo inexistentes, Uber, ¿no? Por ejemplo, bueno, está teniendo problemas. Pero, ¿quién hubiera pensado que este tipo de economías iba a tener salida? Bueno, parece que la economía colaborativa en este sentido, como Uber, puede tener una salida. ¿Quién hubiera anticipado esto hace 4 años? Nadie. Entonces, sí que es verdad que puede haber actividades que ni siquiera las imaginemos ahora y que se implanten. Ahora, capaces de absorber todo el empleo que se está perdiendo y que quizá no se va a recuperar, pues yo personalmente a corto plazo lo veo complicado. Una transparencia. Aquí son cosas interesantes. Primera, nosotros tenemos mentalidad y capacidad de mercado para asumir la nueva corriente de la nueva instalación. ¿Quiénes somos nosotros? El país concreto, no sé nosotros. El país concreto son personas. Y las personas, si están preparadas y tienen capacidad y tienen el contexto, pues entonces se lanzarán a nuevas actividades y algunas saldrán bien y por tanto crearemos nuevas posibilidades. O sea, aquí lo que la sociedad son las personas y por tanto las empresas que se creen y por tanto el trabajo vendrá de ahí. Ojo, está diciendo un país que lo que funciona son todas las actividades relacionadas con el empleo de la administración pública, banca, electricidad, transporte. Entonces, Pedro, menos abierto que se conoce en Europa. Vale, entonces Pedro, tienes que reformular la pregunta. La pregunta no es... Vale, entonces es, ¿tenemos las instituciones preparadas para realmente acometer el tipo de esto que nos vea? Y mi respuesta es no, y debemos de modificarlas. Y esas son las dos últimas transparencias. Bien, voy a hacerle una pregunta ya que me toca. Es que está un poco al hilo de lo que estáis comentando, ¿no? A mí, lo que más me ha impactado es la primera transparencia que hacemos. ¿De globalización? No. Sí, las crisis, los tiempos de duración. Es que esa es devastadora. Bien. Esa la pongo siempre. Entonces, yo lo que diría es que de las tres crisis que has planteado, la primera y esta última son dos crisis en las cuales hay un desempleo estructural porque las personas o el tipo de formación de las personas no está adecuado para el cambio de modelo. Posiblemente esta mucho más que la otra, porque esta, aquí estamos saliendo a otro modelo. Entonces, a mí lo que me está preocupando, y luego he visto que has comentado también la preparación de la gente y el tema de la universidad, y eso lo has pasado muy rápido. Que estaba aquí. Porque no, eso es una yo lo que veo
es que en el cambio de la primera crisis de los años, fundamentalmente los años 80, ahí lo que hacemos es un cambio de una industria básica con un empleo muy poco cualificado, se pasa a una industria basada en la calidad, lo cual significa unos empleos con mayor cualificación, la formación profesional, etc. Pero claro, el que nos viene ahora ya no solamente es la calidad, sino es la innovación. Y la innovación significa volcar la creatividad en el proceso de la empresa. Significa unos modelos de gestión distintos, unos modelos de participación de la gente donde el capital no va a ser tan importante sino el conocimiento. Y yo lo que veo es que la universidad no está preparada. Yo también. Entonces ya no vamos a poder discutir. No, es que yo creo que en la universidad no estamos haciendo bien la tarea. Yo creo que. No, es que lo pienso y además tengo una sensación de culpabilidad terrible. Y entonces, dentro de mi pequeña parcela, yo intento hacer todo mi curso de máster con mis alumnos, o sea, que aprendan, que crean, que debatan, que piensen, que sean críticos, que. Este es el tipo de cosas que tenemos que transmitir. Claro. Pero es que la universidad es un aparato enorme, rígido, complicadísimo de mover, y finalmente te das cuenta de que es muy difícil cambiar las cosas. Y por eso comentaba lo de la formación profesional. Yo estoy impactada de cómo están haciendo de bien las cosas en la formación profesional. Ojalá en la universidad hiciéramos las cosas de manera similar. Y eso, que las empresas no tenemos claro lo que va a significar este cambio. Sí, yo creo que se está poco a poco anticipando, viendo un poquito lo que viene, ¿no? Y imagino que el cambio es de tal magnitud que nadie lo estamos anticipando suficientemente bien. Pero yo creo que estas empresas que realmente están viendo este cambio, cómo es importantísimo la actitud participativa de los trabajadores, desde luego están en la senda, están en la senda. Yo muchas veces critico que en estos momentos a mí me parece que a los jóvenes, que son los que realmente tienen que tirar de esto que les viene, se les está tratando muy mal en general, y yo creo que esto, supongo que son maneras de ver muy miópicas la sociedad, están apostando por la baja calidad, y lo único que van a conseguir es que se marchen a aquellos sitios donde se les valora. Y veremos si vuelven, pero yo no lo tengo nada claro. Y yo la experiencia que tenía era gente que viene, universitarios que vienen, lo incorporas a la empresa, y traen una mentalidad jerarquizada de la empresa. Una mentalidad de dime lo que tengo que hacer, pues yo les decía, no sé dónde os viene eso. A la mili va visión, a la iglesia no vais, a los padres nos sacáis el dedo, no sé de dónde os viene esa mentalidad tan jerarquizada. Pues posiblemente es verdad, que están muy acostumbrados a decir lo que sea, o sea, les damos todo demasiado. Yo esto lo veo muy bien con los alumnos que van a Erasmus. Te das cuenta de la diferencia. Tienen muy pocas clases y lo que van allí es a discutir, lo que tienen que hacer es discutir lo que se han mirado en... Y hay unos debates enormes. Entonces yo veo a los alumnos que me cuentan esto y digo, ¡madre mía, qué lejos estamos! Entonces estamos, les abrimos la boca, empiezan a tragar y esto realmente no les enseña a tener una actitud nueva. Tampoco la empresa se lo facilita después. O sea, que es que luego continúa con el tránsito a las empresas. Yo estoy muy preocupada. No soy nada optimista, tengo que reconocer, ya lo siento, pero no soy nada optimista. Rafa. Bueno, es la primera vez que acudo a esta asamblea. Yo también. Tenemos ya más de una cosa en común. ¿Eh? No se nota. Yo la primera vez que acudo a este sitio. No soy economista. Me he dedicado 25 años a la consultoría de empresa. Pequeña y mediana, fundamentalmente. Y el mejor elogio que he oído en esta mesa respecto a tu exposición es: se cree todo lo que dice. De los tiempos de correr es mucho. Y os voy a contar algo que me ha pasado esta mañana. Yo venía del metro. En un metro determinado, un hombre de apariencia sudamericana hablaba en voz alta. Ha dicho: busco trabajo. No lo tengo, necesito dinero. Cuando mis hijos me piden, no tengo nada que darles. Les ofrezco estos clines y estos mecheros. Yo me he puesto en contra, aunque no ha venido donde mí. A una señora le ha dado algo de dinero, no sé si a cambio de clines. Luego pensó, si viene, se me ha encendido una bombilla. Y he pensado, si viene, le voy a hacer una cosa: cambio de sistema.
Mira, ahí abajo hay un caramelo que se le ha caído a alguien, envuelto en su cápsula, en su envoltorio, y un papel también. Recógelos, mételos en una bolsa. Así te vas a ganar, por lo menos, el respeto del metro, que no vienes aquí a pedir limosna. Haces lo que puedes, invéntate tú el trabajo. Eso es lo que os hubiera dicho. Y como tenía una bolsa de plástico en el bolsillo, toma, te di una bolsa, ¿qué piensas? Eso pensaba decirle, pero no ha tenido oportunidad. Luego también decía, hablas de tus hijos, toma, unos caramelos directamente para ellos. Esto es lo que yo pensaba en ese momento desde mi perspectiva. Y quería decirte que lo primero, en lo que no estoy muy de acuerdo contigo, aunque el elogio final tenía que ser, pues, el sobresaliente para, por lo que he aprendido ahí. Me ha chocado el hecho de que la gente no encuentra trabajo porque no tiene formación. Y yo digo, el empresario no tiene que hacer justo lo contrario. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma debe ir a la montaña. Es decir, ¿qué cualidades tiene esta gente indocumentada para hacer algo positivo? Que a lo mejor la sea. Yo creo que de Coda Rechaga, al que le he leído algo y he escuchado, es bastante convincente. Él dio un giro de 180 grados, hablando de geometría, bueno, lo que queráis, con Irizar. Irizar era una empresa, no sé, dominada por Izquierda Abertzale, posiblemente, y que iba en caída libre. Va este hombre que inventa lo de nuevo estilo de relaciones, y resulta que les propone a los trabajadores, algunos de los cuales conozco y lo sé por primera mano, les propone que ellos sean los administradores de su trabajo, que ellos muevan el culo. Hoy Irizar tiene plantas en China, no sé si en México o en Brasil, en Marruecos. Ha pegado un giro total y este hombre es muy convincente cuando habla también. Así que pienso, sin formación, veamos lo que la cultura dominante en nuestro territorio ha dado a esta gente, porque a lo mejor es aprovechable esa parte de la cultura que ellos poseen. No todo tiene que ser universitario, no tiene por qué ser académico. Y otra cosa unida a esto es los subsidios. La gente puede querer acogerse a un subsidio generoso antes que trabajar. Y yo continúo diciendo, en trabajar en algo que le repugna, que me he manchado. Yo he estado en 7 empresas, la última la fundé yo y quebró. Ahora, ¿por qué tuve que marchar de tantas empresas? Porque no podía comulgar con esas ideas dominantes empresariales. Eran infumables para una persona joven como era yo, que tenía unas ilusiones de trabajar. No. Aquí te fastidias y te sientas, me dijo un jefe. Aquí un francés me dijo, no es usted para pensar, sino para que existe. Para que no te pierdas. Claro, el problema es que a la gente hay que ofrecerle un atractivo. Un atractivo. Porque un pintor puede casi morirse de hambre, pero seguirá pintando. Todo el mundo puede valer para algo. Eso lo dice Daniel Arechaga. Bueno, ya está todo. Y bueno, por lo menos un sobresaliente. Bueno, a mí, vamos, no tengo mucho que discutir a tu propuesta. Lo que es cierto es que yo estoy completamente de acuerdo en que necesitamos gente como Koldo Arechaga, ¿eh? Necesitamos vivamente gente como él. Yo creo que es una persona que entiende muy bien la empresa y entiende muy bien que ese capital humano, que son esos trabajadores, son absolutamente fundamentales y que lo que tienen que hacer es aportar. Pero esto es una cosa completamente recíproca. Yo creo que los trabajadores responden cuando la empresa realmente les ofrece algo ante lo que ellos pueden responder. A mí cuando dicen que tenemos una juventud terrible, muy acomodada, que son unos vagos, que son nuestros hijos, de los que muchísima gente habla, pues yo creo que esto depende un poco de cómo lo miremos y de qué les ofrezcamos a cambio. Si lo que les hemos ofrecido es darles todo, no exigirles nada, pues entonces probablemente estos chicos, pues lo que harán toda la vida será exigir que se les hagan las cosas. En el momento que tú les das una responsabilidad, normalmente la gente funciona y reacciona. Entonces, lo que creo que necesitamos, sobre todo para estos nuevos modelos, es nuevas maneras de llevar la empresa.
que también se necesitarían trabajadores que ellos mismos se busquen su propio empleo, sí, pero no seamos muy absolutistas con esto, porque es que hay gente que tiene unas condiciones iniciales muy difíciles. Yo creo que en esto hay que ser, digamos, no es compasivo, pero al menos socialmente responsable. Y entonces, bueno, pues hay personas que pueden estar capacitadas para crear una nueva empresa y para entrar, para llevar un negocio, y probablemente hay personas que al menos en una situación inicial no. Y entonces, bueno, a estas personas también hay que pensar. O sea, yo creo que hay gente que nace en condiciones iniciales muy malas y por tanto hay que tenerlos en cuenta, ¿eh? Pero la parte empresarial, vamos, ojalá tuviéramos miles de codos arechas, ¿eh?, llevando empresas. Esto, yo esta mañana me levanté con ilusión porque era un día que tengo una pequeña empresa y era un día que me tocaba aprender, y coincido con José Luis en la reunión de la Cámara de Comercio en la que estaba y ahora en este tema, ¿no? Está hablando de Europa, del futuro de Europa, y aquí el trabajo, el futuro del empleo, el trabajo, ¿no? Y la verdad es que a pesar de ser viernes 27 y me voy como con viernes 13, porque la verdad es que el panorama tanto de Europa como del trabajo, incluso en España, ¿no?, y luego en el País Vasco, pues parece que va a ser muy, muy, muy difícil, ¿no? Porque tú has dicho, una de las premisas principales es el crecimiento, y realmente Almunia ha dicho que Europa de antes de la crisis ya no crecía lo que tenía que crecer, con la crisis por supuesto menos, y con la salida de la crisis el crecimiento va a ser muy inferior a lo que otros espacios del mundo están creciendo, ¿no? Por lo tanto, el panorama de Europa es malo. En España creo que todavía, desde luego, bastante, bastante peor, ¿no? Entonces, si otra de las premisas es que tenemos que cambiar la estructura empresarial basada en el ladrillo, en el turismo de años anteriores, que tenía esta empleabilidad fácil, ¿no?, de la gente que no tenía preparación, pues de alguna manera, cuando hablamos de que en el 2020 como mínimo vamos a estar, yo creo que está mucho más lejos. O sea, cambiar, digamos, la estructura empresarial. Estamos en 2015, 2020 es pasado mañana. Por lo tanto, de alguna manera estamos con 5, 10 o 15 años todavía de un problema de desempleo importantísimo, ¿no? Entonces, en el tejido empresarial, yo creo que de alguna manera cada uno va haciendo lo que puede y hay cambios, ¿no? Yo en concreto, en el tema de revisar los codos a la charla, con esta pequeña empresa aplicamos en el estudio de relaciones y llevamos muchos años y tenemos las cosas claras, pero realmente eso no dice que nosotros vamos a crear empleo. Ninguna de las empresas que estamos en el RUC vamos a crear un empleo, y aunque cambiara todas las empresas a este nuevo estilo, que tampoco va a poder ser así, pero no es el único, de alguna manera eso no nos da tampoco una viabilidad de futuro de crecimiento, ¿no? Y hay muchas otras cosas que influyen, ¿no? Entonces, me da la sensación de que es un tema que es muy preocupante y que no sé si es la agenda, el primer punto de la agenda de la administración, ¿no?, del señor Urkullu en este caso, o del señor Rajoy en este caso, ¿no? Yo creo que se están discutiendo muchas cosas, Podemos, lo otro, si dice y tal, pero realmente en un tema tan importante, tan preocupante y tan de futuro de país, pues como tú dices, vosotros desde el punto de vista de los científicos, la gente que estáis estudiando el tema, estáis dando propuestas que parece que no se toman, seguimos por lo mismo, contrato temporal, contrato indefinido, 12 días, 20 días por despido y tal, pero que no nos lleva a ningún lado. Entonces, no sé, me gustaría saber si vosotros, todas estas propuestas que hacéis, llegan a la administración, llegan a los equipos de gobierno y a partir de ahí se quedan y son todo buenas palabras, no, o qué es lo que pasa, ¿no? Llegan a Guindos, llegan a Rajoy, llegan a Zapatero, las discutimos con ellos y en el mejor de los casos les parece bien, en el peor de los casos nos atizan hasta matarnos, ¿eh? Y en estos momentos eso es lo que están haciendo. Luis de Guindos, antes de entrar en el gobierno, en el ministerio, yo tengo recortados artículos suyos en el periódico donde defendía exactamente el contrato único de FEDEA. No te creas que cosas diferentes con esas palabras. Yo defiendo el contrato único de FEDEA. Llega la administración, se calla y no aplican el contrato único. Exactamente lo mismo de Rajoy, por ejemplo. Yo a Rajoy tengo un artículo en el periódico de antes, de cuando era de la oposición, diciendo que había que quitar los contratos temporales, que había que tener contratos indefinidos progresivos con la antigüedad. Llegan al gobierno y no hacen nada. ¿Qué es lo que pasa con nuestra clase política? Que su ciclo son 4 años. Y lo único que buscan es, llegado el momento de las elecciones, ganar votos. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, es un año electoral.
¿Qué nos vamos a esperar? Regalos. Regalos, pequeños regalos a corto plazo. Y entonces van a ir dando premios a diferentes colectivos, tienen un estudio muy claro de cuál es el caladero que tienen que tratar de... Y esto a largo plazo no va a ningún sitio. De mientras, los 3 millones de parados ahí, esperando y siendo excluidos de la masa de trabajadores. Entonces el panorama es desolador, es desolador. Yo también tengo que decir, para que no te vayas tan deprimido, que el País Vasco está mejor. Y yo creo que el País Vasco tiene un diagnóstico mejor. Creo que se está apostando por la industria. Todavía digamos que está por ver, ¿no? Porque han puesto mucho dinero en la industria. Creo que están tratando de que la industria realmente, como hay demasiadas muy pequeñas empresas, se una, digamos, conocimiento y capacidad tecnológica, es posible que esto a medio plazo empiece a funcionar. Pero claro, yo también les digo a ellos, digo, oye, el 75% de nuestra riqueza viene de servicios. Está muy bien que apostéis por la industria, pero la industria nunca va a llegar a más de un 25%, ni de la riqueza ni del empleo. Por tanto, tenemos que pensar en una mayor cualificación de los servicios. Y tenemos en Euskadi unos servicios muy poco cualificados. Y esto es lo que nos tira todo para abajo. Entonces, y el otro día lo hablaba con Arevalo, digo, oye, muy bien esta formación profesional ligada a la industria, pero tendremos que empezar a pensar en una formación profesional que dé servicios a las empresas, pero servicios de alto valor añadido. Esto ya funciona, está mucho más desarrollado en otros países. Entonces, o sea, yo sí que creo que el tejido del País Vasco está mejor, sigo pensando que hay muchas tareas por hacer y sigo desconfiando mucho de la clase política. Cada vez más, por desgracia. Y luego ya, si empezamos a ver todo lo que está sucediendo con los dineros públicos, pues claro, te entra una desafección, es que lo único que dices es, por favor, pero ¿cómo se puede robar tanto? ¿No? A mí, por lo menos, me saca de mis casillas. También estamos en un cambio de ciclo ahí, ¿eh? Yo creo que esto está siendo una convulsión, una catarsis. Es posible que de aquí aprendamos algo, ¿eh? Sara, yo tengo que darte las gracias porque cuando una persona formada en letras, como yo, entiende perfectamente a un economista, siente un subidón de autoestima que no te puedes imaginar, porque siempre parece que hay pues, territorios comanches reservados a especialistas. Así que muchísimas gracias porque igual la pregunta que te voy a hacer ahora demuestra que no he entendido nada, pero tengo la sensación de haber entendido todo. O sea que, complicando un poquito más y desde mi propia área, estoy pensando lo siguiente. Ya hemos subrayado la rigidez en instituciones sociales, universidad, sindicatos, acabamos de subrayar el tema de los partidos, el tema de las empresas, y yo quería añadirle uno más, el tema de la administración. ¿Por qué? Porque entendemos que siempre que se dan los cambios históricos, no son cambios en un paradigma, en un segmento, sino que son cambios globales. Entonces, a mí me preocupa mucho el papel al que se han reducido en estos momentos las instancias políticas. Hablas con un político y el hombre pues te llora en el hombro diciendo que la culpa de todo la tiene la administración. Porque, así, cito literalmente, la administración es un paredón. Cada vez que intentamos reformar algo en el terreno, nos encontramos con que allí están los gurús que sacaron ese puesto como fruto de una oposición y por lo tanto son los intocables, son los brahmanes de la sociedad moderna, pues, donde no se les puede tocar para nada, pero pueden cortocircuitar todo. Entonces, para tener conciencia del cambio, tenemos que ver hasta dónde se extiende el reumatismo en el momento actual. Y entonces tenemos ámbitos reumatizados, en mi opinión, pues un poco exagerado, pero en un sentido un poco grave. Yo vengo de la universidad, y ciertamente en la universidad pues funcionan esquemas, programas, absolutamente rígidos. Es verdad que luego tú lo sabes, que en tu clase es el rey. O sea, es un espacio de libertad absoluta. Bueno, menos mal, pues algo.
pero como estructura, pues deja mucho que desear, ¿no? Entonces, igual también me estoy poniendo un poco pesimista. No, no, pero es que quiero ser consciente de que cuando hablamos de cambio, es que es un cambio que muscularmente exige la aportación de una serie de vectores, no solamente de uno. No vamos a pasar toda la patata caliente a los economistas, no tenemos nada para defender a nadie, ¿no? Pero no, este no es un problema de los economistas, ni de los empresarios, ni de los sindicatos, es un problema global. Y los cambios, siempre como tesis fundamental, son cambios en todo el horizonte de una determinada cultura y de una determinada situación histórica, ¿verdad? Uh-huh. No, sin duda. Yo creo que estamos en una situación de problema sistémico. Y cuando hablamos de sistémico, no es solamente... ojalá, sería mucho más fácil de abordar, ¿no? Si estaría localizado en un sector, que fuera la universidad. Bueno, pues reformemos la universidad, ya está. No. Tenemos un problema de administración muy importante. Yo creo que esto es muy difícil cambiar porque lo tiene que cambiar quien realmente más perdería de estos cambios. O sea, el gran aparato administrativo y tal como funciona realmente provee de muchísimos votos a quien gobierna. Y entonces tener contentas a muchos sectores de la administración es tener unos votos cautivos. Y esto ha funcionado en todos los países. Y especialmente, desde luego, en este. Entonces, tendría que cambiar muchísimo la administración. ¿Cuánta cantidad de instituciones? Ya hubo un estudio, ¿no? En el gobierno de Patxi López hubo un estudio de qué cantidad de instituciones eran totalmente duplicadas y deberían de... Y aquello casi se llegó a un consenso de que había muchas instituciones que hacían cosas completamente duplicadas. ¿Qué se hizo? Pues nada. Nada, ahí debe estar el estudio, debe estar en algún sitio, jamás se abordó esta tarea. Y quizá no habría que adelgazar, si miramos la administración en términos de cantidad de empleos, es posible que no seamos de las sociedades donde el empleo público es más alto, ¿eh? No somos, estamos más bien en la media para abajo. Ahora, desde luego, eficaz, nada eficaz. Entonces, lo que hay es con una administración muy poco eficaz, y entonces hace tareas, yo diría que muy clientelares. Y esto es muy difícil de cambiar porque quien tiene que cambiarlo realmente se vería muy perjudicado por este tipo de... Y esto es un problema muy grave y muy difícil de solucionar. Una pequeña planteamiento. Cuando hablas de trabajadores, le echo en falta un poco, igual simplificar más las cosas, pero están ahí, es toda la inmigración. No quiero hacer un discurso ni pro, ni anti, ni mangas, eso no viene a cuenta. Pero simplemente todo lo que has estado hablando de la empleabilidad, adaptabilidad, formación. Imagínate que viene el senegalés que sabe decir buenos días, hola y adiós. Claro, ahí tengo que empezar por el idioma, por la formación. ¿Qué tipo de formación? Porque están ahí los gráficos, vienen sobre formación elemental, luego tal. Perfecto. Pero claro, aquí ya son miles y miles y miles de personas. ¿Qué pasa? Que estos los vamos a tener siempre en la cola de los o hay políticas para integrar a esta gente que me imagino que tienen que ser mucho más complejas que las que ya tenemos, ¿no? Bueno, el fenómeno de la inmigración yo lo llevo estudiando desde el 2002, porque realmente a medida que yo iba viendo que entraba muchísima mano de obra inmigrante en España, pues esto desde el punto de vista de un economista del mercado de trabajo le llamamos un shock de oferta. O sea, de repente hay 5 millones más de personas dispuestas a trabajar en un país. Entonces este es un fenómeno que hay que mirarlo, ¿no? Entonces lo que es cierto es que en la etapa previa a la crisis, estos inmigrantes, así para hacernos una idea, tenemos la mitad son sudamericanos, ¿eh? Muchos de Ecuador y tenemos 2 o 3 países localizados, pero sudamericanos, hablando nuestra lengua. Luego tenemos... más o menos el restante 50% se divide entre africanos, sobre todo marroquíes, y luego tenemos rumanos y búlgaros. Básicamente, Europa del Este y marroquíes. Ese es el otro 50% más o menos. Entonces, lo cierto es que los que han tenido incluso desde el primer momento un problema muy importante han sido los africanos. Los africanos no tienen el idioma, y se enfrentaban a una barrera importantísima, básicamente estaban todos en la construcción o en la agricultura. Han hecho trabajos que los nativos no querían hacer. O sea, de alguna manera han alimentado un hueco
que no querían hacerlo las personas autóctonas. Y eso realmente impulsó muchísimo el crecimiento. Hemos crecido muy por encima de todos los países, del resto de países, antes de la explosión de la burbuja, por ellos. Porque han venido ellos, había digamos, trabajo y había esas manos para trabajar. ¿Qué pasa con la explosión de la burbuja? Bueno, muchísimos están yendo. Sobre todo los de Europa del Este, que en estos momentos además les están ofreciendo en sus países buenas oportunidades, porque tanto Bulgaria como Rumanía están mejorando bastante. Y el tema de los marroquíes es el que efectivamente, en el País Vasco no, pero hay otras regiones como por ejemplo Barcelona, Cataluña, está llena de marroquíes y están teniendo muchísimos problemas. Entonces estos son problemas que trascienden completamente al tema económico. Nos podemos encontrar con situaciones como las que tiene Francia. Francia tiene un problema enorme de integración de los inmigrantes y esto está llevando a casos de terrorismo islámico. Entonces la raíz viene ahí. Viene en una falta de integración de estas comunidades que se sienten completamente marginadas y son caldo de cultivo de todos estos fenómenos extremistas, ¿eh? Entonces, en cambio, en España los que realmente se están quedando son los sudamericanos, que tienen una adaptabilidad estupenda. Estupenda. O sea, de hecho, está habiendo incluso muchísimos matrimonios, que ya es como el punto máximo de la integración entre nativos y sudamericanos. Entonces, en España somos un poco el paradigma del país integrador de inmigrantes hasta ahora. Que hay problemas, también hay algunos problemas, pero nada que ver hasta ahora con los problemas que tienen países como Francia o incluso los nórdicos. Que realmente las personas de fuera de sus países tienen unos problemas enormes. En España el problema sobre todo es de calidad del empleo. Pero claro, aceptan cualquier tipo de trabajo. No miran la calidad y por tanto siempre hay uno u otro que están trabajando. Lo que es verdad que tienen es una calidad muy baja en el empleo, pero en cualquier caso es muchísimo mejor que la situación de donde vienen. Entonces, por ese lado, la verdad es que en estos momentos España no es un país donde tenemos muchos problemas por ahí. Yo quería un poco, antes has abierto una ventana comentando varias veces que la situación en el País Vasco era un poco particular. Y hay varias afirmaciones con las cuales comparto porque son bastante reconocidas, ¿no? Sin embargo, da la impresión de que hay un problema gordo entre el ámbito en el que se decide la legislación sobre estos temas, que es el ámbito estatal, porque son facultades que por el estatuto están reservadas al gobierno central, porque en su día no se debatieron estas cuestiones. Estas facultades se dejaron en manos de los sindicatos y alguno de nuestros sindicatos, hoy muy glorioso, defendía que era mejor que estas competencias estuvieran a nivel del Estado. Y esto está afectando mucho, porque claro, para que realmente se lleve a cabo la flexiseguridad, hay que avanzar en bastantes de las cosas, ¿no? Porque claro, es como aquel que quiere que lanzar naves espaciales a Marte, pero no es capaz de tirar pues misiles, ¿no? Va a ser esto imposible. O sea, sin tener una buena formación de base como tenemos en Euskadi, la formación secundaria es muy buena, europea, mejor. Sin tener una buena formación profesional, que es la mejor de Europa, sin tener una formación, yo creo que a lo largo de la vida, que se puede mejorar, pero que sobre la base de la formación profesional ahora se va a dar un salto importante, probablemente, porque las escuelas de formación profesional van a funcionar por la mañana como escuelas regulares aquí, por la tarde como escuelas para la formación de los desempleados y los de personal manual, y esto hay una experiencia concreta de muy buenos resultados. Aunque tenemos mala universidad, y esto hay que reconocerlo sobre todo en la actualidad, que nunca se ha planteado la universidad,
que tenía un profundo asunto de habilidad. La habilidad se terminaba porque el día que se terminaba una licenciatura ya era un problema de la sociedad, y los estudios que se hacen son estudios de después de 3 años, y después de 3 años y 4 años se pasan cantidad de cosas. Claro, el problema es que en esos 4 años la gente está parada. Es una trampa que se hacen los estudios. Lo que hay que estudiar es al minuto siguiente de acabar la licenciatura, y al de 1 año, y al de 2 años, y al de 3 o algo. Tenemos una mala orientación, que ya lo has dicho, y además con una posición pertinaz por parte del gobierno que no quiere aceptar a otros agentes más cualificados para hacer esta labor. Increíble, porque lo único que le beneficiaría es a él, que es pagar menos subsidios y tener más empleados, etc. Tenemos un sindicalismo que es de la época de la Naval, o sea que está fuera de juego. Pero sí tenemos los suficientes elementos como para poder establecer parte de las propuestas que tú has hecho, ¿no? Pero falta el brazo legislativo, o falta la capacidad de acordar con los empresarios esas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que has comentado sobre el tema de los subsidios y el desempleo y el trabajo, complementando con el trabajo, etcétera, que creo que eso es evidente. Sobre el asunto del despido, que creo que también es un asunto bastante claro, sobre el sistema de contratación, sobre el sistema de becas, muchas cosas que podrían ser acordadas o podrían ser legisladas, ¿no? Yo no entiendo muy claramente por qué esto no está dentro de las peticiones que la comunidad hace sobre la transferencia de las competencias, siendo una necesidad para el funcionamiento, ¿no? No entiendo. Tú que estás relacionado con la administración, pues eso os podrás explicar. Hombre, aquí lo que los economistas le llamamos una cosa que se llama contrafactual, y es lo bueno sería suponer que todas esas restricciones no existieran y ver si nuestras autoridades del País Vasco actuarían como nosotros querríamos. Y eso no está claro. No está claro porque hay cosas que ya podrían hacer y no las hacen, ¿no? Por ejemplo, es cierto que el tipo de contratos, si no se estipula desde el punto de vista central, la contratación indefinida no va a avanzar. Bueno, pero yo tengo datos en estos momentos en los cuales el País Vasco es aquel donde la temporalidad y la parcialidad se están dando con mayor difusión. Tendrían mano los empresarios, dentro de los términos de la ley, para apostar más por la calidad. No parece que lo están haciendo. ¿Por qué en el País Vasco se está abusando más de la jornada parcial que en el resto de países? Entonces, quiero decir, yo pienso que quizá... La contestación sindical aquí es mucho mayor que en cualquier otro sitio. ¿Y por eso contratas parcial? Hombre. Y porque tienes unas estructuras de costes muy superiores. Antes estaba poniendo, por ejemplo, yo estaba consejero de una empresa en San Sebastián. Coste de hora, 24 euros. En África, es decir, en La Rioja, la misma empresa, la misma fábrica, 13 euros. No puedes contratar. 13 euros hora, simplemente. El convenio de metal de Guipúzcoa es el más alto de todo el Estado, pero casi con un 10% con diferencia. La mayoría de las empresas están un 10% por encima del convenio, que hace que los costes de despido y las estructuras de costes sean tan tremendas que fomentan la productividad y quitan la contratación indefinida. Lo que haces es, para picos y valles, temporal y ya está. Pero no, para todo, temporal. Sí, pero para todo, para picos y valles, ¿por qué? Porque tienes estructuras de costes que no te permiten. Lo de los 12 días sí que hubiera cambiado bastante, pero en tanto no puedes, porque de momento que ya estás dentro y con esas estructuras de coste tienes una inflexibilidad productiva tremenda. Vamos, tremenda, ya te digo, en La Rioja 13, en San Sebastián 24. Ahora, vamos a ver, lo que es cierto es que esto no va a favor de este tema, ¿no? Porque en estos momentos, con la nueva reforma del 2012, tú puedes ahora hacer... Ahora hay convenios completamente decaídos. Y entonces, cuando tú contratas a un nuevo trabajador, es cierto que a los nuevos trabajadores se les puede contratar con nuevas condiciones. Lo que no puedes hacer ahora, porque se lo ha tumbado, digamos, el Supremo, es los trabajadores, lo de la ultraactividad lo han tirado. Y por tanto, aquellos que tenían una serie de condiciones las tienes que respetar aunque haya decaído su contrato. Pero no con los nuevos. Tú con los nuevos podrías
empezar a contratar. Pero tiene estos factores. Hay uno que son las, digamos, los cambios cuando son por las antiguas causas objetivas que cuesta un huevo y casi nadie está a 20 días porque no te lo admiten los juzgados, por lo tanto no vas a 20, siempre vas de 33 a 45. Sí, señor. Eso va por un lado. Esta es otra de las cosas que sería importantísima cuando hablamos de este contrato indefinido, que tuviera seguridad jurídica. Que cuando tú hablas de... que faltaba yo creo que en la presentación, que es una cosa que es importantísima, es la actitud que se tiene por parte, o el pensamiento, o el esquema mental que se tiene hoy en día por parte de los... Ella está cambiando. Por parte de los trabajadores y de las instituciones. Es decir, yo no quiero cambiar, no quiero formarme porque cuesta mucho. Y ponga por ahí. No sé si estoy dando una charla, no, un vídeo. Sí, no. Pero... Entonces, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Hay una cuestión de actitud. Yo me digo también, me toca estructurar bastantes empresas. Y no se quieren formar, y no se han formado porque hasta ahora se veían muy protegidos por los bases de los 45 días, sobre todo los mayores, lo cual va contra su empleabilidad de los de 45 años para adelante. Es que no se han formado en muchos años. Pero como empresa, tú no puedes hacer nada. Por lo tanto, como estás estancado con una estructura de costes muy elevada, con una conflictividad social tremendamente elevada, todo el que va a entrar va a entrar con una precariedad importante, porque solo vas para los picos y valles. Tú operas uno o dos. Y mientras eso no se cambie, y es extremadamente complejo cambiarlo, sobre todo por la competitividad que tenemos aquí, en el País Vasco en particular, creo que seguiremos teniendo muy poco empleo, muy poca creación de empleo, y ya puedes poner el contrato que quieras, que el problema de base reside en las empresas y en el poder cambiar este esquema y ajustar la estructura de costes de los trabajos, etcétera, etcétera. Si no, hasta ese punto seguiremos igual. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Te parece? Yo estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, no, me parece que una de las cosas que realmente sale en el problema del País Vasco es la conflictividad laboral. Tenemos las relaciones absolutamente parándonos la economía. Y tenemos unos sindicatos, sobre todo además tenemos esta guerra de los nacionalistas y los no nacionalistas. Algunos han decidido que quieren torpedear completamente posibles acuerdos. Porque ello realmente les está rentabilizando en términos de votos. ELA en estos momentos ha decidido torpedear el sistema, no llegan a ningún acuerdo, tiene mayoría en la mayor parte de las empresas, pero esto les sigue generando mayorías absolutas entre los trabajadores. Y esta es su apuesta. Pero ojo, yo creo que muchas veces son los trabajadores. Ejemplo real, una reestructuración de empresa factura de 40 a 27. Hacemos el plan de estructuración de empresa familiar y dice, aquí no se despide nadie. Voy y presenta todos el plan de reestructuración, etcétera, etcétera, tenían que subir de 35 horas a 37 al convenio, tal. Y les digo, ven al comité de empresa, que vengan y que vengan el AILA con el economista y con el abogado. Les explico por qué, para que lo entiendan todo y que vean. Acabamos la reunión, me vienen los de el AILA, los del sindicato, y dicen, mira, ¿sabes qué? Que tienes toda la razón del mundo. ¿Sabes qué va a pasar? Nada, porque yo no voy delante de esos y les digo que tú tienes razón. Verídico, o sea, no te estoy hablando de esto. O sea, que muchas veces es el propio trabajador y en reestructuraciones. Pero los trabajadores, si el sindicato pacta, se cargan al comité de empresa, porque estoy en otra que hemos hecho eso, parecido, una cosa parecida, tenemos que bajar el 10% del salario, y se cargaron, acordamos con los sindicatos que era lo que hacía falta, y los trabajadores enseñaron el dedito. Y se hubo conflicto y al final pactaron. Lo que pasa es que es verdad que eso es, y es así, y yo creo que también es verdad que los trabajadores actúan ahora así, porque durante mucho tiempo han venido completamente, o sea, el sistema les ha llevado a esto, sabían que su protección era total, que no se les podía despedir porque era carísimo, y por tanto han visto que sus propias y egoístas reivindicaciones iban saliendo, con lo cual se han puesto en esta postura. Claro, el mundo hoy, ni la empresa hoy, está como estaba hace 10 años, y con lo cual las necesidades de cambio, por eso tantas empresas han cerrado. Eso está claro. Entonces, los trabajadores, yo pienso que si los sindicatos cambiaran, los trabajadores irían cambiando. Quizá a corto plazo se encuentren con un parón, pero si realmente los sindicatos fueran modelando el discurso y tratando de ir poco a poco hacia el progreso, yo creo que iría cambiando. Lo que pasa es que ahora juntos están en ese frente, y este es otro de los elementos claramente nos impide avanzar. No, este es un tema institucional de primerísima calidad aquí. Luego, un último punto, que es una pregunta de tesis. También, como estamos hablando de industria 4.0 y demás, eso no crea una polaridad en cuanto a que van a haber trabajo para muy pocos, es decir, antes, y vía tecnología, internet, todas las nuevas tecnologías y demás, lo que antes hacías con 10, ahora lo haces con 5. Necesitas programación. Prefiero tener 5 buenos programadores en las startups que estamos que tener 10. Y les pago lo que sea a esos 5 frente a 10. ¿Cuál va a crear? No es posible que se cree un gap de aquí a 5 o 10 años donde vamos a tener una gente bien retribuida, me da igual, sea en el mundo industrial donde
con el 4.0 necesitas una persona con el Internet de las cosas que tenga un criterio y que sepa controlar X520 máquinas o lo que fuera. Y eso no va a crear un gap donde todo esto lo va a hacer todavía mucho más estructural. No, lo que va a hacer es crear muchísima desigualdad. Sí, esta es una de los... El otro día me decían que escribiera un artículo corto para un libro en la London School of Economics que me hablaban un poco de la polarización del empleo, en lo cual yo estoy trabajando los últimos años. Entonces, la polarización del empleo básicamente es... Se va a desarrollar el trabajo muy altamente cualificado, donde los trabajadores muy buenos desde el punto de vista digital son los que programan las máquinas y que son muy necesarios, pero esos no son muchos. Luego se destruyen totalmente los empleos que son sustituidos por máquinas, ¿eh? Los cajeros automáticos están sustituyendo a todas las personas, hasta los que están en los supermercados ya, porque ahora ya empezamos a ir todos con banda y puedes, es que todos esos empleos desaparecen. Y entonces, pero también están emanando esos que si bien no tienen ese componente cualificado, por tanto son poco cualificados, necesitan el acercamiento humano. A ver, los peluqueros, el cuidado a mayores, todo ese tipo de cosas la máquina nunca lo puede hacer. La interacción de unos con otros, cuando hace falta el trabajo personalizado, pero de esos va a haber muchísimos. Entonces va a haber ese amplio sector de personas poco cualificadas y muchas, y por tanto con malas condiciones. Se va a quitar esa clase media que antes estaba en estos trabajos que van a ser sustituidos y finalmente va a haber pocos, pero muy bien pagados, individuos complementarios a las máquinas. ¿Qué es lo que hay gente que dice? Entonces hay gente que tiene este punto de vista pesimista y dice, uff, esto o algo cambiamos. Entonces hay quien dice que no es así y que la complementariedad con las máquinas no solamente implica personas que sean técnicamente muy buenas, como es lo que pensamos ahora, sino que también puede haber personas, lo que nunca hace una máquina es crear, lo que nunca hace una máquina es solucionar un problema inesperado. La máquina hace cosas codificables, pero jamás. Entonces, ahí es donde hay que pensar en actividades donde el humano, nosotros, tengamos ventaja respecto a la máquina. Diseños, ¿eh? Gente, por ejemplo, que pueda crear en estos momentos lo que nosotros vendemos por internet es nuestro escaparate. Va a haber muchísima necesidad de venderse bien. Puede no ser necesario una cualificación enorme. Entonces, hay quienes dicen que se van a crear muchos empleos complementarios a las máquinas que no necesariamente requieren esa alta cualificación. Pero a corto plazo yo estoy contigo. Se van a destruir primero muchos empleos y va a ser difícil dar paso a ese enorme número que dicen algunos de empleos que van a ser creados. Pero hay un debate enorme en las altísimas esferas académicas americanas. Quería hacer un comentario sobre lo que habéis hablado justo a lo anterior, ¿no? De alguna manera, el tema de los sindicatos, los comités de empresarios, los trabajadores, la empresa y tal. A ver, yo creo que no es un problema ni de trabajadores, ni de sindicatos, tal. El caso que tú has dicho, pues, es una realidad, ¿no? Yo creo que lo que tiene que cambiar son los modelos, ¿no? De alguna manera, ese enfrentamiento empresarial, sindical y tal, si no cambiamos los modelos, va a seguir existiendo persécula, porque realmente unos están por votos, otros están por otros intereses y al final todo se va a mantener, ¿no? Y volviendo un poco al ejemplo de antes que hemos dicho de las empresas de Nerd Group, que no digo que sea el modelo, sino es un estilo, es uno más, nosotros no tenemos sindicatos, no tenemos trabajadores, no tenemos empresarios, tenemos un proyecto, tenemos unas personas y tenemos unos intereses comunes. Y lo único que puedo decir en estos años de crisis, que lo que hemos hecho es no echar ni una persona. O sea, no ha habido una persona en el RUC que haya ido al desempleo. Igual hemos contratado pocos porque el ciclo económico no ha ayudado a contratar y porque hay dificultad. Pero de alguna manera, al final, lo que las personas que están en las empresas trabajando, lo que no necesitan, o su ideal es no tener enfrentamientos con la parte, digamos, del capital, la parte de la propiedad, no necesitan a unos sindicatos que les representan solo por unos intereses y se pueden entender muy bien cuando realmente hay un clima y hay un proyecto con interés, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar este sistema que lleva muchísimos años, que no funciona y que no nos va a llevar más que a más crisis, a más cierres de empresas y tal, y buscar estilos alternativos. Este es uno y habrá un montón de ellos más, pero de alguna manera tenemos que buscar soluciones y soluciones las hay y es hablar, entenderse, y nadie quiere, ni un empresario quiere echar a sus las personas que trabajan con él, ni la gente se quiere quedar sin empleo y que se hunda la empresa. Sí, porque si no, se llama bastante. Pero sí es cierto que está
estamos en la realidad. Hay una realidad clarísima que es la que acaba de describir, no sé cómo te llamas, ¿no? Y esa realidad existe y yo creo que la estamos viviendo un poco todos. Que realmente de aquí a 15 años probablemente las cosas van a ser muy diferentes. ¿Por qué? Porque los jóvenes de hoy no creo para nada que consideren luego los sindicatos, les tienen completamente al margen hoy, entonces no creo que vayan a reproducir el modelo. Y por tanto, dentro de 15 años estos jóvenes de hoy, desde luego no creo que sigan las prácticas de los sindicatos como ha sucedido hasta ahora. No te quiero contar las mujeres. O sea, no tengo, la sensación que tengo es que va a haber unos colectivos fuertes de mano de obra que desde luego no van a permitir que ese modelo sea tan claro como es ahora. Pero ahora es una realidad. Es una realidad que nos está impidiendo avanzar. Y es una realidad que parece que en vez de estar todos en el mismo equipo, estamos en equipos contrarios. Parece que el empresario está en contra de lo que quiere el trabajador y al revés. Parece que los sindicatos consideran al empresario su enemigo. Si el empresario no puede vivir sin los trabajadores ni los trabajadores sin la empresa. Esto es lo que parece que no llegamos a entender. Pero sea realmente, quizá también porque se ha abusado en algún momento de las condiciones o de los trabajadores, entonces se han puesto muy fuerte los sindicatos y entonces entras. O sea, quizá todo a lo que hemos llegado tiene unos orígenes y unas razones, ¿no? Y realmente al terminar el franquismo las condiciones de los trabajadores eran penosas. Y entonces quizá hubo necesidad de realmente que tuvieran una protección. ¿Qué pasa? Que se han ido haciendo fuertes, sobre todo en los momentos álgidos, y han llegado a una rigidez y a un status quo del que no se quiere bajar. Y nos ha atacado una crisis. Fijaros que no os enseñó un gráfico, pero el otro día se lo enseñó a los alumnos con los que empezaba el máster. En España tenemos que desde el 2007 empieza a bajar el PIB, que baja hasta el 4%, esto hasta el 2011, y ahora ya es donde estamos en recuperación. Hasta el 4% baja el PIB, el empleo baja hasta el 8%. Los salarios, desde el 2008 hasta el 2011, siguen creciendo a términos reales. Esto lo enseña a un alemán y dice, ¿ustedes están locos o ustedes qué hacen? ¿Pero cómo han podido subir? Estaban ustedes destruyendo empleo al 7% anual y tenían los salarios reales creciendo al 3%. ¿Ustedes qué hacen? Dicen, ¿ustedes qué hacemos? Que tenemos unos convenios colectivos que aunque están completamente caducados, no se pueden cambiar y seguimos con el incremento del IPC. Y por tanto, un incremento del 2% cuando encima la inflación estaba cayendo. Sí. ¿Qué ha pasado con esto? Que llega la reforma laboral y se han desplomado los salarios. Pero se han desplomado que en estos momentos hay sectores de la sociedad donde el empobrecimiento, sobre todo aquellos que han perdido el empleo, en estos momentos están entrando por la mitad de salarios, incluso en término hora. Entonces, hemos sido demasiado lentos. ¿Por qué? Porque tenemos unas estructuras que son muy caducas, que nos impiden avanzar. ¿Que no tenemos que pensar en ese modelo para el futuro? Ojalá no sea uno de los lastres que tengamos, pero que es una realidad. Y que yo creo que es una realidad que nos está claramente impidiendo avanzar. Si no hay más temas así, son las 5:15 casi. Estamos muy a gusto todos. Yo, para terminar, si es que no tenéis así ninguna pregunta, yo te voy a ofrecer dos ideas para dos tesis doctorales. Yo necesito datos para la tesis doctoral. A mí me interesa preguntar. Una, estudiar si este fenómeno se ha dado igual en aquellas empresas de empleo de Gurea, Lanteri, Batúa, etc. Os vais a encontrar con la sorpresa de que las empresas lo que están haciendo es subcontratar lo más posible y subcontratar todos aquellos trabajos que sean repetitivos. Tú no metes ahora a un trabajador para bobinar, por decir algo, que te va a costar lo mismo que un trabajador que está en el laboratorio. Y verás cómo en este momento los disminuidos psíquicos no tienen cero desempleo, o tienen cero desempleo. Bueno, eso sería uno. Y otro estudio que podría ser interesante es ver qué sindicato ha cerrado más empresas. Yo creo que esa sería una tesis. No, es que es un tema que lo tenemos ahí continuamente y parece que eso no se puede tocar. No se puede tocar. De todas formas, y para terminar, tú has empezado por la globalización
pero yo creo que, además de la globalización, tenías que haber hablado de la complejidad que es este tema. Porque realmente hemos tocado el tema de los sindicatos. Hemos hablado de reactivación y crecer y si crea o no crea empleo. Hemos hablado de la formación profesional, de la universidad, de la industria, de los servicios, de la administración, de los partidos políticos, del cambio sistémico, que es necesario tocar todos los vectores, de la inmigración, de la pirámide de edades y, por fin, del modelo de gestión basado en las personas y sus capacidades de creatividad y cooperación. Me parece que como hemos tocado. Y lo único que nos queda es agradecerte porque ha sido una charla preciosa. Un aplauso. Avisaremos cuándo será la próxima. ¿Vale?